su programa de Amigos con Padre. Y bueno, pues estamos muy felices, muy contentos. Porque el día de hoy, bueno, tenemos un artista increíble. Él es súper talentoso, súper guapo. Nos va a poner a bailar, va a prender el ambiente. Súper increíble este día de hoy en Amigos con Power. Y él es César Salas. ¡Ya, ya! Pero me entrego, pocas palabras al hablar, pero sincero. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Damas y caballeros, aquí está uno de los cantantes que está dejando huella en todos los escenarios donde se presenta. De Colombia, Cali, Colombia. César Salazar. Su excelente interpretación lo llevaron a formar parte de grandes agrupaciones de salsa, de la talla de Niche y la orquesta Yambao de Colombia. Además, participante de los tributos a la salsa colombiana con Alberto Barros. Miserable, no la niegues. Por unos pesos más que tienes, no te burles. De aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Bueno, pues regresamos aquí con una pequeña fallita técnica que nos comentaron. Para que vean que es en vivo. Pero bueno, para que vean que es completamente en vivo, ¿verdad, mi Richard? Así es. Así como venimos también en vivo del evento, porque estoy un poco empareada. Pero bueno, pues ahorita en unos breves minutos vamos a tener con nosotros a César Salazar, que viene desde Colombia. Así es. Ya viene a unos segunditos de llegar, tuvimos un escasos minutos de lo que ha hecho él trabajando allí en Colombia, que está increíble, ¿no? Así es, ha colaborado con muchos artistas muy, muy importantes, tanto Grupo Niche, como Roberto Ruena, como Luis Enrique, una diversidad de artistas como que a nivel latino, de los grandes, ¿no? Exacto. Realmente de los grandes. De grande, ¿no? Pero bueno, yo quisiera mandar unos saludos, mi Richard, porque, bueno, a ver, ¿qué te parece que tú comienzas? Porque les voy a contar, tenemos una anécdota muy bonita, porque de pronto, como es el horario todavía de trabajo, nos ha pasado que tengo yo amistades que me dicen, es que de contrabando, yo te sintonizo desde el celular, sí, ¿no? Entonces, por favor, a sus jefes les pedimos que no lo regañen, aunque sea unos 5 minutitos que les dejen ver el programa, ¿verdad? Ah, pero mira, tenemos saludos de Manuel Calderón, ajá, Diego CG de Querétaro, Roberto Vallavanti de Ucrania. Fíjense que Roberto es italiano, pero está casado con una chica de Ucrania. Entonces ellos viven allá y desde allá nos sintonizan. Tim Vanderberger, de Bélgica. También amiguísimo. Jocelyn Zavala. De Illinois. Ella es de Tampa. De plano, Illinois. Sí. ¿No? Jocelyn, besote. Te quiero mucho. Francisco Lobato, del saludos Caribe. Saludos hasta el Caribe. ¿Quién subirá allá? Gabriel, Alejandra de México. Daniel Cifuentes, de New Jersey. Ajá. De Estados Unidos, fíjense que nos han contactado mucho de Chicago, de Los Ángeles, principalmente, ¿no? De Miami también, de Miami. Saludos a Rocío Mayo, que también es una gran amiga por allá, también nos sintoniza. Y una amiga muy especial que nos está escribiendo desde España, desde la madre patria, Arza. También a la familia Cadena allá en Chicago, Illinois, ¿no? Nos sintonizan, sí. Exacto, Magda Pasqueira, un besote. Y pues les agradecemos muchísimo que nos sintonicen. También nos pueden sintonizar en las repeticiones en el YouTube. Por YouTube. ¿No? Ahí ponemos nuestra liga en la página de Twitter, en Compower, y en la página de Facebook. Hay veces que se retrasa un poquito para cuando suben el programa, pero pues es cuestión de que estén ahí al pendiente o que por Twitter estén solicitando la repetición directamente hasta el ETV para que no haya tanto retraso con los programas, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, amigos,
También yo quería aprovechar este segmento porque de pronto, bueno, nosotros tenemos a nuestros invitados, pero también es importante que conozcan como un poquito más del talento que viernes tras viernes nos están apoyando aquí. Son amigos, el programa se llama así, Amigos con Power, porque de verdad que son grandes amigos todos y cada uno de los colaboradores que forman parte del talento, que ahorita están ya un poco lacrimógenos allá atrás con las palabras, no me están ni pelando. Sí, estamos escuchando. ¿Están ahí, chicos? ¿Están ahí? Sí. ¿Sí hay público? Sí. Okay. Pero bueno, yo quiero presumirles un poquito el talento de Richard Parker. Él ha tenido oportunidad de colaborar también con grandes artistas de la talla de Alejandro Sanz, por ejemplo, de Rayleigh, ¿no? Sí, Rayleigh también. De gente de Camila. Con Samo. Sí. ¿No? Él es un cantautor maravilloso. Y yo le pedí como regalo especial atrasado de mi cumpleaños, ¿verdad? Que nos regalara un fragmento de una canción que a mí me encanta. Que, bueno, que más adelante ya la tendrán oportunidad de escucharla en las estaciones de radio, sí, y comprar el disco. Con el favor de todos, ¿no? Ya pídela y pues si nos deleitas con un fragmentito. ¿Cómo se llama? Se llama Di. Di. Y esta es una coautoría con el señor Miguel Luna, que también le mandamos un saludo. Y esto dice así. Te buscaría el hijo en la otra cara de la luna y hasta el mar de... Pero algún rastro dame tú, que no has dejado huella alguna donde hallarte. Agarra el teléfono por ti, dime solo lo que quiero oír. Dime que un gitano me ha leído en tu mano. Dime que extrañas mis cafés americanos y que te equivocaste como cualquier ser humano. Di que no tienes con quién salir, di que te aburre estar sin mí, di que ya te mueres por venir, di lo que quieras pero aquí. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bien.
propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. ¡Bravo! Largos el día de hoy, el amigo es super con power. Tenemos un artista increíble, un amigo con power que viene desde Colombia. Ustedes ya lo conocieron, ya conocieron un poquito su trabajo ahí en la cápsula presentación. Un aplauso, por favor, que se escuche César, para César. Bravo, César Salas. ¿Cómo estás, César? Bienvenido, súper bien, feliz, contento de estar aquí con ustedes. Bueno. Con un poquito de calor, pero eso me gusta. Sí, calor, buen ambiente. El power, pero bueno, es el power. Oye, ¿qué tal el tráfico, mi César? ¿Ya te había tocado así? Sí, está, como dicen ustedes, cañón. Cañón. Pero bueno, gracias a Dios, llegamos, aquí estamos y vamos con todo con power. Esa es la actitud, mi César. Eso es todo. Oye, César, pues cuéntanos, la verdad es que a mí me tienes como, yo escuché tu material, me fascinó, ahorita vamos a tener oportunidad de escuchar una parte de César, tanto en el área pop como, como también en el ámbito salsa, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de pues tus inicios, cómo fue que dijiste lo mío es el ritmo, es el la cantada y este ambiente. Pues a ver, desde que nací yo creo que no lloré, sino que canté. Entonces, ¿cómo estuvo eso? ¿El quirófano? Sí, me dio la palma, yo di el do de pecho. ¡Ah! Bueno, más o menos el doctor metió una clave. Ajá, para resumirte un poquito, bueno, en Colombia tú sabes que es un país donde la música es parte fundamental. Ajá. Y en Cali, donde soy yo, la salsa es lo que manda la parada. Entonces, pues yo empecé, los inicios míos fueron con un grupo de salsa en Colombia, se llama Grupo Juventud. Después hice producciones con varios artistas, entre esos José Aguirre, que es reconocido en Colombia como arreglista, músico, has tocado en producciones de Marc Anthony, de mucha gente importante. Claro, con Grupo Niche también, ¿no? Con Grupo Niche, fue el director de Grupo Niche. Y después, pues por cosas de la vida, me vieron cantando, un amigo que es pianista, me propuso que si podía hacer unos coros para el maestro Jairo Varela, que fue descanse, para el Grupo Niche. Sí. Llegué, hice unos coros, a él le gustó. Uh-huh. Y pues por ahí empezó mi carrera con el Grupo Niche, que fue lo más importante. Uh-huh. Ya viajando por todo el mundo, y pues por cosas de la vida estuve viviendo en Estados Unidos, después me fui para España y terminé aquí en México, pues también por cosas de la vida. Porque me invitaron. ¿Cómo qué cosas de la vida te refieres? ¿Una novia? No. En ese momento todavía no estaba solterito. ¿Pero ya estás casado? Sí, ya estoy casado.
chicas. Chicas. Pero no hay abogado, chicas. Pero no, lamentablemente, no. Casado, tengo dos hijas mexicanas. ¡Qué padre! Sí. ¡Qué padre! Ah, más chiquita la que me tiene loco porque está, apenas tiene 7 meses y está, pero... ¡Wow! Entonces, ¡qué padre! Bueno, y después de eso ya me invitaron para una... un lanzamiento, bueno, era el cumpleaños de una página web que se llama americasalsa.com y yo estuve con ellos apoyándoles, hicimos un showcase en ese día. La verdad que fue súper bueno. Ya me propusieron, bueno, pero no te quedas, de México es un país de muchas oportunidades. Así es. Puedes hacer muchas cosas, la salsa le gusta mucho aquí a la gente, lo de Colombia, lo que hiciste con Grupo Niche. Y pues me quedé ya estando acá. Ajá. En uno de esos conciertos que yo tengo en un sitio, me toca alternar con Alberto Barros y el tributo de la salsa colombiana. Ajá. Y pues me ve y me llama pues para ser parte del tributo. Ya llevo 3 tributos con ellos, 3, 4 y 5 de la salsa. Buenísimo. Y el último fue el que hicimos de la cumbia, que lo hicimos aquí en México también. Sí. Entonces, pues sí, bueno, aparte de lo que he hecho con producciones de artistas salseros en Colombia, acá también apoyando orquestas mexicanas. Entonces, sí, son muchas cosas que... ¿Cómo perdón que te interrumpa, ¿cómo es la escena mexicana en cuanto a salsa? ¿Aquí se consume mucha salsa en México? Sí, sí, se consume y le gusta mucho a la gente. De hecho, ahorita se está abriendo mucho más el mercado. No sé si te has dado cuenta que los antros acá, las discotecas, están metiendo mucha salsa. Demasiado. Y la gente está viniendo a bailar salsa en línea, salsa casino. Mucho en la latina, no sé, sí. De hecho, ahorita ya el Palacio de los Deportes va a empezar a hacer mensualmente un show de salsa. ¡Wow! Ya este mes ya arrancó, creo que viene ahorita está por ahí Oscar de León, Rey Ruiz. Vienen ahorita para, en este fin de semana, van a estar en el Palacio de los Deportes. Lo trae un amigo mío. Que bueno, también vamos a empezar a trabajar. Buenísimo. Yo ahorita estoy en eso, andando promocionando, haciendo lo del disco, las carpetas, los posters, las flyers, sí, todo lo que estás viendo ahorita. Estamos ahí en un proceso que va lento, pero voy muy tranquilo. Le doy gracias pues a mi manager Víctor Hugo Sánchez, reconocidísimo, que fue manager de Capaz de la Sierra, aquel que puso arriba a Margarita. Ahorita yo estoy firmado con la Luz Records, que es la disquera de la original Banda Limón. Sí. Señor Jesús. Sí, sí. Bueno, estamos ahí con conversaciones a ver si hacemos algo a dudo con la banda. Hay muchas cosas. Oye, estaría genial. Te voy a exaltar, no me estoy adelantando mucho. Qué pena. No, está bien. Estamos aquí para conocer todo el trabajo. Claro. Sí. Ahí te les comento más de qué shows tengo próximos para la gente que quiere de pronto verlos. Y pues ya saben que venimos con, como dice mi disco, con potencia y swing. Bien. Ándale, o sea, él sí es amigo con Power. Con Power. Bastante Power. ¿Ahorita tienes alguna presentación en puerta o donde te puede adquirir tu música? Hicimos una mancuerna muy buena con la gente de la Venustiano Carranza. Yo tuve el placer pues de hacerle eso, el jingle publicitario para la campaña de uno de los políticos de ahí, pues no podemos decir, estamos en relaciones, señores, en detalles, no, somos apartidistas. Y pues aquí hacen una fiesta muy grande para el Día de la Torta. Ajá. Que la hacen ahí en la Venustiano, son 5 días. Sí, son 5 días. Lo más próximo que viene. Ya es mañanita, entonces, ese día vamos a estar 5 días ahí. Eso es lo más próximo que viene. Pero lo que más estoy esperando así con ansia es el concierto que viene a los 50 años de la original. Wow. Wow. Y entonces, a lo mejor pudiera hacer que hicieran un experimento de mezclar. Sí, de hecho estamos tratando de hacerlo lo que más se pueda. Interesante, ¿no? Sí, súper interesante. Yo estoy súper contento por eso, además porque viene gente súper reconocida pues para el aniversario, el Mariachi Vargas, que es el hombre internacional, a nivel mundial. Va a estar también la Sinfónica de Mazatlán. Okay. Creo que los ex cantantes que estuvieron con la original, con la arrolladora, que creo que es con la original, perdón, sí, con son distintas, sí. Con la original, que es el Julio Preciado, si no estoy mal, y creo que hay unos por ahí otros que son de la misma lista. Sí. Oye, pues los invitas para ir a ver. Claro, claro que sí. Invítanos para que hagamos ahí la cobertura especial del evento. Para que estén VIP adentro conmigo, para que estén adentro, se tomen fotos con la gente, lo original. De hecho, saludos a Lorenzo, que estuvimos compartiendo hace poquito ahí. Vamos a ver cómo nos va de pronto con ustedes. Muy bien. Este tipo de eventos realmente es lo que en México hay, esa sed, ¿no? Sí. De tener, y más con una fusión, porque un cantante de salsa como eres tú,
de repente incursionar en género de banda o hacer la fusión, sí. Es lo interesante. Es lo de muy padre, muy interesante, ¿no? Sí. Y qué más que ya nos hicieron una cordial invitación, amigos del público, que vamos a lo mejor a hacer una dinámica padre, claro, regalar sí. A lo mejor algunos discos, sí, hacer unas sí. Trivias y a lo mejor tú ya de hecho, está ahorita con la gente de los que están haciendo todos estos pósteres y todo eso, uh-huh. Porque pues vienen las carpetas que ya vienen con las CDs para promocionar, okay. Y pues se los quedo viendo, pero igual aquí se los pongo a traer cuando ya estén listos. Padrísimo. Pero pues aquí vas a estar viniendo, vamos a ir a hacer la cobertura del evento. Vamos a hacer la cobertura y entonces, vamos a seguir la carrera de cerca de César. Sí, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece, César? Nosotros en esta sección tratamos de comentar también como ciertos puntos positivos para compartir, como hablando precisamente de lo que tú mencionabas hace unos momentos, ¿no? En esta vida hay que tener esa disposición, ese power, esa fortaleza, ¿no? Entonces, ¿qué les parece, amigos de producción, que vemos este videito que nos preparó Richard Parker? Sí. Háblanos un poquito de qué se trata ahora. Bueno, esto es de cosas muy sencillas. Son a veces cosas que no apreciamos como seres humanos, desde tener un simple refrigerador en casa, uh-huh, un lugar donde dormir, hasta un plato de sopa caliente que comer, ¿no? Apreciar esas pequeñas cosas que a veces no vemos, pasan desapercibidas, pero que desafortunadamente mucha gente no lo tiene. Exacto. Y pues para eso está preparado este video, esta cápsula. Nuevamente gracias a Mensajeros Urbanos por el apoyo y esperamos que les agrade el video. Y pues corre el video. Que me mata y que me atrapa y no me deja ni dormir. Cúrame, pues no puedo soportar el frío que dejaste en existir. Mira el dolor, sana el amor. No estar a tu lado y solo saber que siempre seré el amor que tú has buscado. En el pasado no fue lo más lindo y lo mejor de ti.
casa no tengo respuesta y sigo sufriendo el no poder tenerte aquí. A veces imagino que las noches tocas a mi puerta y sigo esperando que tú vuelvas a mí. Trato de escaparme de esta sensación que me está quemando y me está consumiendo. El primer sencillo, pues ya saben, ahí esta es la primera versión que estamos haciendo en pop y también tenemos una versión en salsa porque pues tú sabes que soy salsero. Oye, y hay vengo que de Cali, bueno, tal, ¿no? Toda la candela. Ajá. ¿Por qué las dos versiones? Bueno, ahorita se está usando mucho que manejamos, tratamos de entrar por los dos mercados. Aquí en México es un pueblo que... Bueno, pues lo digo en el sentido de cariño. Sí, claro, claro. Una ciudad súper grande. Que les gusta mucho la salsa, claro. Pero también les gusta mucho el pop. Y mucha gente que escucha pop no escucha salsa. Y los que escuchan salsa no escuchan pop. Entonces lo que estamos tratando es de entrar por ahí bien fuerte para los dos, a las dos personas que les gusta. Y esta versión está súper linda. Ahorita van a escuchar la salsa porque también... No, bueno, pero más adelante va a estar esto increíble. A bailar. Vamos a cerrar este programa con la fiesta. Claro que sí, además, bueno... Nos comentaba David que, bueno, también aquí viene un colaborador, amigo en común. Ajá. Sí, en los coros de la salsa, estuvimos por ahí con Chemaney. Saluditos, a mi hermanito, ya sabe, ahí, San...
Sánchez Mané. Sánchez Mané. Sánchez Mané. Porque ahí puso una foto en el Face y puso la aureola que estuvo ayer el sol. Ajá. Entonces se la puso. Sánchez Mané. Sánchez Mané. Oigan, ¿qué tal ayer ese efecto óptico, no? Sí, por ahí vi en Twitter que decía que era porque venía David hoy al programa de Compagua, ¿no? Y estaba César también invitado y pues bueno. Entonces, todos se lo que estaban diciendo era que el que viera la aureola era porque estaba haciendo mucho el amor. ¡Ah, mira qué tal! Fue la primera vez que lo vio. No, 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 no. Yo no lo vi, ¿no? Yo lo vi en las fotos. Mira, si te le quedas viendo, vas a ver una aureola como 2 horas. Sí. De hecho, bueno, esta canción, la versión pop, me ayudó un gran amigo, Benjamín Rojas, que ha trabajado con La Voz México. Súper buen músico. Bueno, no tengo ni palabras para expresar gracias por eso, porque me echó la mano con esta canción, quedó súper linda. Claro. Se quedó así con power. Y bueno, y la otra, la versión salsa, sí me echó la mano también, un gran músico cubano, Yumar Bonachea, que es arreglista ahorita, director de Margarita, y está haciendo muchísimas producciones ahorita, bueno, pero muchas gracias a él. Sí, súper ¿no? bien, el arreglo quedó súper, también me encantó mucho. Oigan amigos, yo quiero aprovechar este segmento de rapidito para, ya lo publicamos en las redes también, pero para este programa teníamos también invitado a una persona sumamente especial en el mundo, pues en el mundo completo, ¿no? Una activista social. Es una activista social increíble, que es una fortaleza y es un ejemplo en contra de la trata de las personas, que es un tema bastante serio, bastante fuerte, y que muchas veces lo vemos como muy distante, muy lejanos de nosotros, pero que puede estar mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, y que cualquiera de nosotros, hombres y mujeres, podemos estar expuestos a eso de peligro, ¿no? Entonces queremos enviarle un caluroso aplauso y un caluroso abrazo a nuestra amiga Rosy Orozco. Esperamos la siguiente semana. Ella pues por motivos de causa mayor, que ahorita está con el procurador del Estado de México, pues no pudo estar en el programa en esta ocasión con nosotros, pero tenemos pendiente esa entrevista y por favor pasen la voz, porque entre más gente se entere, entre más gente tenga oportunidad de escuchar todo lo que tiene que compartirnos, pues va a estar increíble. Pero bueno, ¿qué les parece que ahorita nos vamos al segmento también de los más consentidos, nuestros más adorados chiqueados, y chiqueados, y que se fueron a Acapulco, y que nos abandonaron, y que no nos trajeron ni conchitas del mar siquiera, ¿puedes creer eso? Que es un poquito de arena. Un poquito de arena tan siquiera, con nuestros consentidazos, Elliot y Paco. Un aplauso para recibir sus consentidas. ¡Bravo! Estamos aquí de regreso.
Los extrañamos, no me digan que no, sí los extrañamos, son consentidos. Nosotros también, ay, sí, pero con la diferencia que ustedes estaban en la arena, así junto a la playa. No se les quita nada aquí el bronceado, hay una aquí toda pálida. Tenemos que quitar el color verde citadino ya. Bueno, está bien, les damos chance, ¿verdad? Que se hayan ido a solear por nosotros. Sí, sí. Un ratito. Y bueno, cuéntenos quién está en el día de hoy, chicos. Sí, bueno, primero que nada, hola a todos los amigos con Power que nos están viendo. Nosotros vamos a hablar el día de hoy porque algunas personas nos han estado escribiendo, sobre todo pidiéndonos tips o algún consejo sobre algún peinado y maquillaje de, para un evento de una boda, ¿no? Ajá, de una novia. Entonces, bueno, en este caso nosotros decidimos hablar de una boda por el civil o un evento sencillo. Entonces, bueno, Paco nos va a hablar del maquillaje. Bueno, siempre todo tiene que ver dependiendo la personalidad de cada novia. En esta ocasión quisimos hacer como para una boda por el civil y entonces hicimos, ¿puedes cerrar un poquito tus ojos, Marienta? Hicimos un smokey que a mí en lo personal no me gusta hacer los ojos completamente oscuros, sino darle un toquecito de color. En este caso con Marienta hicimos, haciendo alusión al fenómeno de ayer, hicimos un halo, pero en un tono rosado para que el color café no fuera tan fuerte y no fuera tan agresivo, sobre todo por el look que es un poquito como de día, para una boda de día. Entonces, sí hicimos los ojos oscuros, pero con ese toque rosado para suavizarlo un poco y darle también esa cierta candidez y dulzura que deben de mantener las novias. O sea, sí acentuar la belleza de sus ojos. Por supuesto. Pero conservando esa belleza y esa dulzura. Que se siga expresiva la... Claro. Y además quise aplicar un tono de labios color bugambilia, haciendo alusión a todas las bugambilias que tenemos en el DF, en la temporada de primavera. Entonces, hicimos ese toque. Padrísimo. Y bueno, en el peinado decidimos manejar con Marianita, nuestra bella modelo, que en un cabello mediano, como el de ella, hicimos solamente un semi recogido, si nos podemos tirar un poquito, un semi recogido con una onda bastante relajada y que se vea un efecto natural. Bueno, también poniendo una aplicación con cierto trabajo también, por supuesto. Sí, y bueno, con un detalle en el cabello está que muy lindo, en este caso puede ser de acuerdo al gusto de la novia, ¿no? Claro. Puede ser a lo mejor alguna flor, una pluma, en este caso una peineta con un poco con de galletas. Un novio millonario. Piedras. Es una onda bastante relajada, ¿no? Y pues que también ahorita está de moda el rollo de la onda natural, muy relajada. Peinado y... despeinado. ¿No? A mí siempre me peinan así. Y bueno, pues para un evento de día creo que esto es algo bastante... Está increíble. Y además ustedes acaban justo de ir, o sea, no crean que también se fueron de pinta, ¿no? O sea, se fueron a trabajar, se fueron a chambear a una boda precisamente a Acapulco. Sí, así ¿no? es. Entonces, por ejemplo, es algo ideal. Recomendable no nada más para las novias, incluso para las invitadas. Así es. Que, bueno, en una boda, en un clima, ¿no? Caluroso, en playa. Que normalmente es el cabello se les esponja, se hace frizz, igual tratar de hacer un peinado recogido, semi recogido, ¿no? Es especial para las novias y todo, pero bueno, pasemos a otra cosa que está a punto de terminarse en nuestra sección. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter como Elliot y Paco o arroba Elliot y Paco. Que seguramente ya están apareciendo en queremos pantalla. Queremos anunciarles que en la siguiente semana les vamos a dar la fecha donde vamos a impartir un curso de automaquillaje para la gente que esté interesada. Y con un descuento especial sí, también para las personas que necesitan especial. Oye, ¿no vamos a hacer cortesías o algún especial de... Vamos a dar un precio especial. Todavía lo estamos terminando de cerrar, pero en la próxima semana les damos los detalles. La fecha... Llame ya. Gracias por escribirnos. Entonces a la cápsula de Paris Night, porque ya que nos ponen guapas y bellas, entonces hay que armar la fiesta completa al bailar. Ok, vamos con esto.
por el artista modelo de sus sueños. Víctor y Javi, somos Camila. Creo que deben de compartir muchas cosas muy lindas, así que mucha suerte en esta nueva etapa. Feliz luna de miel. ¿Por qué nos dedicamos a hacer de tu evento una experiencia inolvidable? Porque tenemos y contamos con la confianza y reconocimiento de nuestros clientes más selectos del medio artístico, empresarial y político. A mis amigos de Helicóptero México y Paris Night, me encanta volar a mí también en esos aparatos maravillosos y... Aquí es todo un gusto y un agasajo, la verdad, tener este tipo de invitados internacionales. César Salas, ¿por qué no nos compartes tus redes, César? ¿Dónde te encuentra nuestro público de Amigos con Power? Claro que sí, ahí me pueden buscar en Twitter como arroba César Singer 2674. En Instagram estoy como César Salas con Z final. Y mi fanpage en Facebook, que se llama también César Salas. Ahí me pueden ubicar lo más fácil posible. Salas con Z al final. Sí, con Z. Es como lo original del, del apellido, ¿no? Se viene un evento muy importante para el Zócalo Capitalino. Sí, pues les estaba comentando ahorita. Vamos a estar ahí en el cumpleaños de la original Banda Limón. Es el 9 de agosto para que vayan todos. Ya se ha festejado. Vamos a festejar nuestro cumpleaños. El Día de Reyes. La mitad del elenco de Amigos con Power cumple el 9 de agosto. Entonces. Sí. Va a haber gran pachanga en el Zócalo. Mesa de regalos, ya saben. Yo también soy de agosto. También es de agosto, les digo. ¿No? Oye, con salsa y banda. Hablando del tema, que está increíble, la verdad, yo me enamoré del tema en la versión pop. Yo soy como... Me gusta todo, ¿no? Pero me confieso enamorada del pop. Hay que descubrir la versión, ¿no? Pero, salsa, ¿qué te parece que ahora nos avanzamos con la versión salsa? Claro, a ver si nos pones a bailar acá en el estudio y a todos nuestros televidentes en sus casitas. Claro, vamos a hacerla. Celular, que me empiecen a bailar. Con Power. Perfecto. César Salas in the house, señores.
Abrazos.